tutorial aquí para piano. Hoy vamos a hacer una versión de esta canción, nivel básico, nivel fácil. Igualmente quizás no sea fácil para todos, pero ya van a ver, ya escucharon recién cómo sonaba la intro del video, así que van a tener una idea de lo que va a estar sonando aquí, lo que vamos a estar aprendiendo. Para quienes quieran descargarse la partitura de este arreglo, tienen que ser miembros del canal. Es un material exclusivo para miembros del canal por un pequeño costo mensual. Se hacen miembros del canal y acceden no solamente a la partitura de este tutorial, sino a la de todos los tutoriales del canal y un montón de libros en PDF que ya habrán visto aquí en el canal en videos que fuimos trabajando, libros de ejercicios técnicos y libros de partituras, por ejemplo, de Disney o de canciones de los años 90 o libros en particular de los Beatles. Hay un montón de libros para descargar. En la descripción del video está todo el enlace con toda la explicación y todas las ventajas y beneficios de ser miembros del canal. Así que muy bien, sin más que eso, vamos a arrancar con el tutorial de esta canción. Vamos a ver la canción completa hoy. Vamos a hacer tema A1, tema A2, tema A3 y el tema B, el estribillo de la canción. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a armar el tema A. Los temas A1, A2 y A3 van a ser iguales, algo que la A3 va a ser un finalcito distinto. Mano derecha por un lado, mano izquierda por otro. Mano derecha arranca con la siguiente melodía. Recuerden que, antes de seguir, aclaración, vamos a ver que todos los temas A los vamos a tocar las mismas notas. Quizá la manera de cantarlo va variando, entonces ustedes tienen que tocar y frasear la canción según la letra de la canción también para guiarse. Porque si bien la melodía puede ser la misma, el ritmo de esa melodía no. Entonces va a depender de la parte de la canción en la que estén, si va de un ritmo u otro. Acá vamos a ver todo estructurado y después ustedes le dan su onda a esto. La, do, si, la, si, do, re, mi, mi. Primera frase que vimos recién. Re, mi, re, fa, mi, re, la. Segunda frase, tercera. Do, re, do, mi, re, do, sol. Va de vuelta. Frase final. La, la, re, re, la, si, si. Y se repite en el tema A2 todo exactamente igual. Muy bien. Tema A3 va a arrancar igual. Las dos primeras frases, la tercera también. Y va a tener cuarta frase en dos partes. La, la, re, re. Si, si, fa, fa, mi. Después viene lo que sería el tema B. O sea, el final del A3 sería... La, la, re, si, si, fa, fa, mi. Muy bien. Recuerden ponerle pausa al video, retroceder las veces que sea necesario. Eso lo tienen que ir haciendo siempre, 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 porque depende del nivel de cada uno. Cuanto más tarden en hacerlo. Lo importante es que la canción no les va a salir en lo que dura el video, sino que yo en el video voy avanzando y ustedes tienen que ponerle pausa y retroceder. Bien, acordes para este tema, estos tres temas A son... La, do, mi, sol sostenido, si, mi, sol, si bemol, mi, fa sostenido, la, re. Fíjense que va bajando la nota más grave. Acá tenemos un la menor, un mi mayor con bajo en sol sostenido, un mi disminuido, un re mayor con bajo en fa sostenido. Luego viene un fa mayor, fa, la, do. Un do con bajo en mi sol do. Vuelvo al re con bajo en fa sostenido. Y termino con un mi mayor, mi sol sostenido si. Tres vueltas de esto es para cada uno de los temas A. A practicar eso. Vamos a pasar ahora a cómo se junta esto. Voy a arrancar primer acorde. Y con el primero de los dos mi, el segundo acorde. Luego hago el mi disminuido, re con el acorde, o sea, luego de vuelta, siempre arranca el primer acorde solo, el mi sol do con el do, otra vez acorde solo,
el primero de los dos sí, ahí viene el acorde de mi mayor. Y eso se repite de vuelta en el tema 2. Bien, y ahora vamos a armar el tema A3, que arranca igual. Hasta ahí es igual, y ahora hago el acorde de Re. El acorde de Mi. Acorde, frase, acorde, frase. Y luego, el tema B va a arrancar con... Y después sí se engancha, como tiene un compás y después sí, como que empieza la parte que después se repite. Entonces vamos a tener el primer compás del tema B. Si, si, do, re, re. Y luego tenemos... Si, si, do, re, do, si, do, re, mi, mi. Do, do, mi, si, re, la, do, si, la, si, do, re, re. Y luego es donde se empieza como a repetir las frases parecidas, porque va cambiando la letra, pero la melodía es muy parecida. Entonces, vamos a tomar el tema B de la siguiente manera. Vamos a tener un compás, el si, si, do, re, re, y a partir de acá vamos a ir viendo qué va cambiando. Primer frase del tema B. Segunda frase es igual. Primera frase es igual, la primera y la segunda, la tercera dice, arranca igual, pero tiene esta parte, porque cambia un poquito la melodía ahí. Entonces tenemos tercera frase, si, si, do, re, do, si, do, re, mi, mi, do, do, la, si, si, la, la, sol, 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 la, si, si. Y la cuarta hace sol, sol, la, si, la, si, do, re, mi, mi. Esa también es distinta a la cuarta, hace. Y a partir de acá viene esto. Ese final, y vuelvo a repetir el tema B nuevamente, y lo que va a cambiar es en el final. Igual ahora los voy a tocar todo para que no se pierdan. Luego, entonces, tema B. Mano izquierda vamos a tener mi, si, mi, la, mi, la, la, sol, fa, mi, si, mi. Esto va a ser prácticamente para todas las vueltas, no importa si cambian o no. Esa vueltita a mano izquierda es la que se va a estar repitiendo. Por eso le decía que el primer compás va a tener... Y a partir de acá sí empezamos a contar las vueltas. Y entonces arranco de vuelta con el mi. Y esa es la vuelta número uno, va de vuelta. Segunda vueltita del tema B es igual. Igual, tercera vueltita, y acá donde cambia, entonces esta es la tercera que es distinta, va de vuelta, bien, cuarta. El mismo enganchecito de la vuelta 1 y vuelta 2. Hasta acá tengo las 4 vueltas. Acá voy a volver a repetir todo, las 3 vueltas iniciales, y en la cuarta no voy a tener este final, no voy a tener el,
porque va a terminar así. La cuarta vuelta de la repetición sería. Sin melodía. Y ahí le vamos a dar un final. La canción original obviamente repite todo de vuelta. Pero esta versión más simplificada termina directamente ahí. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, para que no nos perdamos aquí, es tocar todo el tema B completo. Con la repetición y todo bien lento. Entonces voy a venir desde el tema A, porque también tenemos el enganchecito. Compás de enganche, y ahora sí. Segunda. Tercera. Cuarta. Repetición, primera de vuelta. Cuarta de vuelta por las dudas. Para finalizar, ahí este arreglo simplificado de esta canción ahí. Que igual ya habrán visto aquí en el video que es simplificado, pero tampoco es súper, súper, súper fácil eso que estamos tocando aquí. Así que muy bien, recuerden que tienen el video síntesis también para escuchar cómo suena todo esto de un tirón. Obviamente el síntesis es muy estructurado porque es una máquina que toca la canción. Y no tiene el sentido que tiene la letra, o sea, la melodía tocada por uno que va como cantando la canción para adentro. Así que, pero lo tienen como para ver notas y que no falte nada. Y hay gente que aprende igualmente también con ese tipo de video. Y por eso en el canal también está. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Recuerden suscribirse al canal, botón rojo que está aquí abajo. Activar la campanita, darle me gusta al video. Comentar, todo eso apoya mucho al canal y es gratis, eso sí que es gratis, y para quienes quieran dar un apoyo mayor pueden ser miembros del canal y a partir, y además de ser miembros y apoyar, tienen el beneficio de descargarse las partituras, participar en votaciones proponiendo canciones, tienen videos exclusivos para miembros, todo eso ya se los dije que está en la descripción del video, o en el botón unirme que está aquí abajo. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy, nos estaremos viendo en estos días con un video nuevo. Gracias.